Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, el pasado 8 de julio, la Junta Directiva Departamental de A Ducesar sostuvo reunión con el secretario de Educación Municipal, doctor Iván Bolaño, y posteriormente el día 9 de julio con el señor gobernador, doctor Luis Alberto Monsalvo, y la secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García, donde se abordaron los siguientes temas en ambos entes territoriales. Sobre el tema que hoy reviste importancia en la educación pública y privada es el trabajo académico en alternancia o presencial, que según la directiva ministerial 11 inicia el 1 de agosto. Pues bien, frente a esto, la Junta Directiva, mediante una amplia disertación, le manifestó al secretario de Educación de Valledupar, al señor gobernador del departamento y a la secretaria de Educación lo inconveniente de iniciar con las clases presenciales en el mes de agosto, y le hicimos un llamado para que se defienda el derecho a la salud en conexidad con la vida de nuestros estudiantes, padres de familia, comunidad en general, y de manera importante de nuestros docentes, directivos docentes, personal administrativo y de servicios generales de todas las instituciones educativas, diciendo no a la alternancia en ningún municipio del departamento del Cesar y en particular en el municipio de Valledupar. Frente a esto, el secretario de Educación de Valledupar manifestó que la próxima semana se pronunciarán sobre sí o no a la alternancia, luego de haber recogido insumos suficientes con todos los actores involucrados, los cuales presentarán al Ministerio de Educación Nacional. Por su parte, la Secretaría de Educación del Cesar realizarán en las próximas semanas reuniones para determinar y hacer el pronunciamiento. Se percibe en ambos entes territoriales el no a la alternancia. Sin embargo, desde FECODE y A Ducesar decimos no a la alternancia, no a la presencialidad. Llamaremos a los maestros y maestras y a toda la comunidad educativa a la desobediencia civil en caso de que digan que sí. Por otro lado, le solicitamos que en la modificación del calendario académico sustentada en el decreto 660 se tenga en cuenta un descanso a los docentes, en el cual se espera que sea un espacio para potenciar, distensionar y recargar las energías de nuestros maestros para finalizar el año lectivo. Frente a esto, estudiarán la propuesta y la figura, el cómo hacerla. Frente a la jornada laboral docente, como organización sindical,
solicitamos muy respetuosamente a las Secretarías de Educación que se expida una circular y en dicho documento se aclare a los directivos docentes respetar los tiempos de descanso de los maestros y no sean citados a reuniones o se les exija el cumplimiento de actividades en horarios no laborales como en las noches o fines de semana. Hay el compromiso por parte de las secretarías de expedir la circular. Sobre la prestación del servicio de salud para el magisterio y su núcleo familiar, manifestamos que hoy el servicio que nos presta la Foscal Q Fundación Médico Preventiva es un servicio precario y se ha pauperizado más en lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Frente a eso, ambos entes territoriales se comprometieron a realizar mesas de trabajo con el fin de que los prestadores cumplan con el contrato y los términos de referencia de los mismos. Frente a lo que tiene que ver con la educación para adultos, ambas secretarías se comprometieron en seguir funcionando dichos programas hasta su culminación, atendiendo la Directiva 014 del Ministerio de Educación Nacional. Pero también le hemos solicitado un auxilio de conectividad para los docentes. La nueva e intempestiva modalidad de educación a distancia virtual a la que nos ha sometido el COVID-19 ha cambiado el paradigma pedagógico que veníamos trabajando y por supuesto nos ha forzado a repensar y reelaborar nueva pedagogía a partir del uso de herramientas tecnológicas de la comunicación. Hemos solicitado se asigne por parte de las Secretarías de Educación un estímulo económico. Aducesar vela por la defensa de los docentes. La actualidad laboral la presenta un directivo de la CUT. Fraternal saludo, Rosalba Gómez, Departamento de la Mujer CUT a nivel nacional. Hoy damos a conocer el pliego de emergencia presentado al señor presidente, acordado por las centrales obreras CUT, CGT, CTC, pero igualmente organizaciones sociales, políticas, indígenas, afro, campesinos, las mujeres, LGTBI, entre otros y otras. Primero, intervención del Estado para garantizar toda la atención durante la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad y formalizando a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Dos, renta básica de emergencia ya, garantizando un mínimo vital, por lo menos durante 6 meses, a las personas más vulnerables que hoy están en situación de hambre, miseria y de pobreza. Tres, defensa de la producción nacional, todo lo que es al campesino el apoyo, a los artesanos, a los indígenas, con subsidios favorables para que puedan ellos salir adelante en su situación en el campo, al artesano, al indígena. Pero también el apoyo a las pequeñas empresas, a las pymes, el respeto a los derechos de los pensionados, el respeto a la soberanía nacional y a la soberanía alimentaria. Cuatro, toda la defensa de la educación pública, la matrícula cero para la educación superior y no regreso presencial al aula mientras el gobierno no dé todas las medidas de bioseguridad y también responda todas las peticiones de FECOD. Cinco, los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Hoy el gobierno saque decretos favorables para que apoye el que no haya más violencia hacia las mujeres, se respete todos sus derechos y no haya tanta violencia sexual como ha venido ocurriendo hacia las niñez. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Hola, hola. Les habla Lizania Mendoza. Hoy quiero compartirles acerca de diversos proyectos que han nacido desde nuestro corazón y nuestra mente. El de hoy se llama Pinceladas de Amor, Huellas de Niños de Color. Consiste en un proyecto basado en pinturas, valores, destrezas, habilidades, amor, inclusivas y flexibles. Este proyecto nace como una gran iniciativa del apoyo que necesitan los estudiantes en épocas que se han suscitado distintas a las acostumbradas.
Por tal razón, la orientadora escolar y el docente de arte se comunicaban, analizaban, viendo que podían despertar el interés en los niños jóvenes y adolescentes. Basado en todas esas necesidades, él decía, cantarle a la vida, buscar la esencia del amor. Ella decía, mitigar dificultades y construir sueños para cristalizar realidades, formar con motivación. Los padres llamaban para buscar alternativas de sonrisa, ánimo, dinamismo, motivación, mejor formación. Desde la orientación escolar se creó una cartilla gratis y sensible para mitigar y reforzar ánimo, lúdica, alegría y academia. Desde arte, buscar un horizonte de paz, amor, alegría, incentivo por medio de cantos sensibles. El ánimo por el amor cuya base siempre es Dios. ¿Por qué la necesidad de un proyecto? ¿En qué nos ayuda? Consiste en planear actividades articuladas necesarias para llevarlas a cabo. Esto es una manera de organizar los temas y contenidos para lograr un aprendizaje significativo, transversal y armónico. Comenzaron a fluir alternativas y comenzamos a trabajar y a desplegar herramientas, estrategias en donde, coadyuvados en nuestros sentires, se desplegó en el sentir de nuestros educandos. Especies de contenido. ¿Cuáles son? Tiz de valores, pinceladas de amor, se pintan intenciones diversas en lienzo, papel, cartón, sin mucho dinero, con mucha creatividad. Se crean poesías y poemas, se hacen lecturas para fomentar el lenguaje y moralejas para retroalimentar. Se hacen crucigramas desde las perspectivas de las diferentes áreas. Reconozco mis emociones. Se crean historias, se leen y se sacan resultados. Se identifican los números y equivalencias, los laberintos de las concordancias. Se generan competencias. Se visibiliza el pensamiento matemático, pero lúdico. Se aprende sin estrés. Hola amigos, les habla el profesor Elber. Quiero contarle de este proyecto que tiene como título Pinceladas de Amor, donde encontraremos a los artistas escondidos que tenemos dentro. Queremos que toda la familia sea partícipe y se vincule a este proyecto. Buscando el equilibrio y la aceptación de todos los estudiantes que quieren expresar lo que son en realidad de forma diferente a través de las distintas expresiones del arte. Tratamos de buscar, de llegar, de sorprender, de entender a los estudiantes con acciones y actividades diferentes. El arte es el camino que de manera alternativa nos ayuda a entender las necesidades básicas de expresión. Pinceladas de Amor es un proyecto que cala en la idea de los padres, estudiantes, la escuela, está trabajando unida para conseguir el objetivo deseado, es decir, la inclusión. Niños y padres de familia, ya estamos preparados para construir que Pinceladas de Amor de verdad sea la ayuda necesaria en estos tiempos de pandemia. Juntos podemos construir y fundamentar este proyecto pionero de la escuela pensando en el futuro de aquellos que creemos que no tienen oportunidades para mejorar así su calidad de vida, consolidar la acción de los profesionales de la escuela hacia los niños y niñas y adolescentes de la institución. Por eso yo digo, hagamos un cuadro con pinceladas de amor. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos. Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes.